¡Hola, niñas y niños! Hoy vamos a aprender sobre verduras y frutas con Kangu y Katy. Veamos, ¿qué tenemos aquí? ¡Frutas y vegetales! ¡Qué rico! ¿Os sabéis todos sus nombres? Tomate, plátano, berenjena, zanahoria, patata, melocotón, brócoli, lechuga, manzana y espárragos. ¡Bien! Vale, niños, ya sabéis cómo son un tomate, un melocotón o un plátano. Pero, ¿sabéis qué son? ¿Frutas o verduras? ¿Queréis que explique la diferencia? ¡Genial! ¡Vamos a aprender un montón! Ambas frutas y verduras provienen de las plantas. Dependiendo de qué parte de la planta provengan, será una fruta o una verdura. Empecemos con las frutas. Todas las frutas fueron antes preciosas flores. Las flores no solo huelen genial, también ayudan a las plantas a reproducirse. Por eso, las frutas tienen semillas. Es por esto que los tomates, plátanos, berenjenas, melocotones y manzanas son frutas. Fueron flores primero. ¿Y las verduras entonces? Las verduras son cualquier otra parte comestible de una planta. Semillas, tubérculos, raíces y bulbos están situadas bajo tierra. Y después, tallos, hojas y flores. Bajo tierra encontraremos verduras como las zanahorias y las patatas. También comemos tallos como los espárragos, hojas como las lechugas y flores como brócoli. Tardaréis un tiempo en aprender a distinguirlos. Incluso algunos adultos se equivocan a menudo. Vamos a hacer un juego para practicar. Tenéis que poner las frutas a la izquierda y las verduras a la derecha. ¿Preparados? ¡Oh, no! ¿Dónde está el puntero? Bueno, niños, no pasa nada. Kangu puede ayudarnos. ¡Guau! ¡Gracias, Kangu! Tomate, fruta o verdura. Recordad que tiene semillas. ¡Eso es! Los tomates son frutas, aunque no sean dulces. ¿Plátano? ¡Exacto! Los plátanos son frutas. ¿Y berenjena? ¡No, niños! ¡Fueron flores primero! ¡Eso es! Las berenjenas son frutas. ¿Y la zanahoria? ¡Sí! Las zanahorias son raíces comestibles. ¿Y qué hay de la patata? ¡Exacto! Las patatas son verduras, son tubérculos. ¿Y el melocotón? Fácil, ¿no? ¡Eso es! Los melocotones son frutas con semillas bien grandes. ¿Oh? ¿Y el brócoli? ¡Verdura! ¡Eso es! Aunque parezca difícil de creer, los brócolis son flores. ¿Oh? ¿Y la lechuga? Esta también es fácil. Son hojas, así que son verduras. ¿Y la manzana? ¡Una fruta, claro! También tienen semillas. ¿Y el último? Espárrago. ¡Muy bien, Kangu! Es una verdura porque son tallos. ¡Lo habéis hecho genial! Sé que puede ser complicado a veces, pero ya sea una fruta o una verdura, asegúrate de comer mucho de ambas. Niñas, niños, hay que comer guisantes. Sí, 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 quiero comer guisantes. Bien, bien. Buenos para ti. Bien, bien, bien. Me encanta.
zanahorias. Sí, 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 quiero unas zanahorias. Bien, bien, son buenas para ti. Bien, 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 me encantan, sí. ¿Ves? ¿Ves? El bebé quiere también. Un, dos, tres, se la come como ves. Buena para ti. Bien, 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 me encanta, sí. ¿Ves? ¿Ves? El bebé quiere también. Un, dos, tres, se la come como ves. Ja, 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 la calabaza ya no está. Ñam, 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 queremos más. Niñas, niños, hay que comer frijoles. Sí, 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 quiero comer frijoles. Bien, bien, son buenos para ti. Bien, 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 me encantan, sí. ¿Ves? ¿Ves? El bebé quiere también. Un, dos, tres, se los come como ves. Hay que comer brócoli. Sí, 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 quiero comer brócoli. Bien, bien, es bueno para ti. Bien, 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 me encanta, sí. ¿Ves? ¿Ves? El bebé quiere también. Un, dos, tres, se los come como ves. Ya no está. Ñam, 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 queremos más. Hola, Kangu. ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Los colores de las frutas. ¡Qué bien! ¿Qué colores hay en tu paleta? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Y rosa? Ahora veamos qué vamos a pintar hoy. ¡Una fresa! ¡Un plátano! ¡Y una naranja! ¡A mí también me encantan las naranjas, Kangu! ¡Vamos a colorear! ¿Sabes de qué color son las fresas? ¡Eso es! ¡Rojas! ¿Y qué hay del plátano? ¡Muy bien, Kangu! El plátano es amarillo. ¡Me encanta que hayas escogido esta fruta tan rica! ¡Ya solo nos queda la naranja! ¡Es muy fácil adivinar su color! ¡Claro! ¡Naranja! ¿Qué sucede, Kangu? ¿No encuentras el naranja? Repasemos los colores de tu paleta. Rojo, amarillo, verde, azul y rosa. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡No hay naranja! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué estás pensando, Kangu? ¡Ya veo, Kangu!
Vas a mezclar colores para conseguir el naranja. Si mezclas el rojo con el amarillo, tienes el color naranja. Y ahora a pintar. ¡Es genial! Hay que comer muchas frutas para mantenerse sano. Nos vemos en la próxima clase de pintura. Hoy tenemos fiesta hawaiana. ¡Qué buen plan! Música, amigos, una buena pieza de fruta. ¿Y niños? Claro, el doctor Spooky no podía perdérselo. ¡Qué hamburguesa tan grasienta y asquerosa! ¡Cómo no! ¡Una nueva idea maligna! ¿Qué? ¿Un Minion bailarín? ¿Este es tu plan, Spooky? Momento. ¿De dónde ha salido esa bandeja gigante llena de hamburguesas y qué pensáis hacer con ellas? ¡El Minion está tirando toda la fruta! ¡Y está poniendo hamburguesas en su lugar! ¡Spooky se ha cargado la fiesta! ¡Y para colmo ya nos está empezando a entrar hambre! ¡No, Monkey! ¡Resiste! ¡No le des un bocado a la hamburguesa! ¡Por poco! Tiene que haber alguna forma de comer algo que no sean esas horribles hamburguesas. ¡Ajá! ¡Cocos! ¡A Monkey le encantan los cocos! Y se le da muy bien cogerlos de las palmeras. ¡Miau! ¡Cocos para todos! ¡Los Minions también están invitados! ¡Perdiste otra vez! ¡Todos disfrutan de nuevo de esta fiesta, Dr. Spooky! ¡Tu Minion no puede parar de bailar! ¡Oh, bueno! ¡Cowabonga! ¡Arriba, Kangu! ¿Pero qué? ¿Qué acaba de suceder? ¡El mar se está secando! ¡Ajá! ¡Mirad a lo lejos! ¡Ahí está el robot del Dr. Spooky! ¡Vamos a avisar a las sirenas! ¡Amigas! ¡No vais a creer lo que...! ¡Ups! Vale, creo que ya os habéis dado cuenta. ¿Cómo puede ser tan malo, Dr. Spooky? ¡Hay que hacer algo, equipo Super Zoo! ¡Ahí está el robot! Si aflojamos esa tuerca, la mochila se abrirá y el agua volverá al océano. ¡Genial! ¡A las cápsulas de transformación! ¡Wow!
Monkey. Gangu. Vamos a devolver el agua al mar, Spooky. Prepárate. ¡Qué buena idea, Monkey! ¡Está realmente alto! ¡Pero se prepara con decisión! ¡Coge impulso! ¡Mucho impulso! ¡Y a volar! ¡Qué buena puntería! ¡Deleítanos con uno de tus dibujos, Kangu! ¡Qué buena idea! ¡Una herramienta para aflojar la tuerca! ¡Vamos, Kangu! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¿Qué hace ese botón? ¡Cuidado, Monkey! ¡No! ¡Kangu, tienes que darte prisa! ¡Sí! ¡Lo conseguiste, Kangu! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¿Pero dónde está Monkey? ¡Vaya! ¡Allí está! Parece que estaba haciendo nuevos amigos. ¡Y ahí está Kangu! ¡Hola de nuevo, amigas sirenas! ¡Nos alegramos de que estéis bien! Ha quedado un mar estupendo para jugar a las cartas. Pero no vale hacer trampas, ¿eh? Siempre juego limpio. ¡Siempre juego limpio! ¡Apunta a eso, Dr. Spooky! Haciendo un picnic. ¡Ah! ¡Va a comerse una grasienta hamburguesa! ¡Ups! Parece que ya no. ¿Qué tal ese batido? ¿No? ¡Tampoco! ¿Conseguirá comerse el helado? ¡Ni lo sueñes! ¡Vaya! A Spooky no le gusta nada la naturaleza. Y a la naturaleza no le gusta nada, Spooky. ¿Qué? ¿Qué hace llamando a su robot? Un momento, Spooky está arrancando todos los árboles del bosque con su robot. Sí, Granny, ¿cómo lo ves? El Dr. Spooky está haciendo otra vez las suyas. ¡Vamos, equipo Super Su! ¡Hay que detenerle! Muéstranos la solución en tu ordenador. ¡Ajá! El objetivo de Katy y Monkey es pulsar ese botón para controlar al robot. ¡A las cápsulas de transformación!
ti. ¡Ahí está el Dr. Spooky! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué? Un momento. ¡Genial! ¡Spooky ha parado los árboles! Ahora vamos a proteger el medio ambiente. ¡Buena puntería, Katy! ¡Hasta luego, Dr. Spooky! ¡Genial, Katy! ¡Eres la mejor! ¿Qué pasa ahora, Spooky? ¡Ahí está el botón! ¡Que no escape! ¡Atrapado! ¡Venga, Katy! ¡Es hora de devolver el bosque a la vida! ¡Hay que reforestar! ¡Arriba, señor robot! ¡Hay que arreglar lo que el Dr. Spooky ha estropeado! Árbol a árbol, el bosque vuelve a ser lo que era y ningún malvado humano volverá a hacerle daño. Con mucho cariño, todo vuelve a su lugar. Y el equipo Super Zoom vuelve a ganar. La naturaleza es muy sabia, por eso hay que cuidarla.